mí el proyecto de murales puertas abiertas es algo que hace distintivo al colegio. Pese a que nosotros como alumnos crecimos viendo cómo los chicos de sexto de secundaria pintaban murales en las paredes de adentro, me parece que poder enseñarle a la gente lo que los egresados venimos haciendo hace tiempo es algo muy lindo, porque considero que transformar las paredes en espacio de comunicación es sin duda difundir cultura y también plasmar el trabajo colectivo que nos enseña el colegio. Y tener la posibilidad de pintar un mural con mis compañeros nos enseñó a conocernos más entre nosotros, a respetarnos en un ámbito que no era el aula y nos hizo crecer enormemente como grupo. Estoy muy agradecida con el colegio por haberme hecho partícipe de una actividad que fomenta la libertad, la autonomía, la responsabilidad y el compañerismo y cree 100% en los alumnos. Este proyecto definitivamente fue símbolo de aprendizaje y unión, y en lo personal provocó y provoca la gran satisfacción de saber que cada vez que vuelvo al colegio está plasmada sobre una pared la marca final de toda esta etapa que recorrimos en el curso. Pensaba que el haber trabajado en este proyecto nos permitió laburar en conjunto, trabajar en equipo. También nos permite ver constantemente y nos permitió en su momento, al estar casi saliendo a la calle, nos estaban soltando, dejando ir, dejando volar, nos permitió ver que nosotros podemos crear, que nosotros podemos transformar, que somos capaces de hacer cosas y los murales son la muestra de eso. Bueno, cuando cada año se planifica la materia de arte a partir del proyecto de murales, el profe sabe que va a generar cierto, o intuye que va a generar ciertos aprendizajes en sus alumnos. En general, estos aprendizajes superan lo pensado, porque lo que se da es el encuentro entre los chicos y los artistas, los chicos y el marco teórico, los chicos y ellos mismos, y los colores, y los diseños, y las paredes. Y esto genera indefectiblemente aprendizajes superadores que son maravillosos. Y no es casual que hemos pensado este proyecto para que lo realicen y lo lleven adelante y lo disfruten, y a partir de él aprendan los chicos más grandes de la escuela, porque creemos que están con las mochilas cargadas para poder resumir en estas obras mucho de lo aprendido en la escuela, y porque además simbólicamente ya están saliendo a la calle, y esto para nosotros es simbólica y literalmente importante también para acompañarlos y para que se generen nuevos aprendizajes. Thank you.
colegio estaba todo pintado de verde. De verde seco. Y estaba limpio, estaba todo bien. Pero estaba todo verde. Seco. Y venía bien un poco de color. Venía bien un poco de color porque son muchos los que vivimos acá muchas horas. Y venía bien porque la naturaleza no tiene un solo color. Y porque nosotros como animales necesitamos el color. Si no sería todo monocromático. Y bueno, de repente uno encontró que un día había, en ese verde había un aerosol estallado que decía algo así como Roberto no sé qué cosa. Algo tenían con Roberto. Y había que buscar también cómo se juntaban las dos puntas de las cosas. Y era el espacio de todos. El espacio nuestro que nos contenía y el espacio nuestro que nos permitía transitar. Transitábamos por ahí todos, los que estábamos adentro y los que estábamos alrededor, y los que vivían alrededor y los que viven alrededor y los que van a vivir alrededor. Esto era decir, la pared es un muro que separa, o la pared es un vehículo que une. Yo no pensé nada de todo esto. Yo no pensé nada de todo esto. El color vino. Y el deseo de los nenes de 2, 3, 4 años, del nene que fui yo a los 2, 3, 4 años, y de los nenes que somos todos a los 2, 3, 4 años, de pintar la pared del living donde tiene que venir a sentarse la visita. Había que encauzar el propio deseo y el deseo del color de venir a manifestarse. Bueno, un marco institucional que entendió que era la forma de encauzar este proyecto. Este proyecto es un cauce para esos niños de 2, 3, 4 años que todos somos, no que fuimos, porque somos de distintas formas. Todos somos cuando una pared está pintada. Y después esa pared es mía, y también es tuya. Y también es del que la pintó, y también es del que pasa. Y del que se queda mirando, y del que viene con aerosol y no la pinta, porque ya está pintada, porque es un espacio ocupado. Es un espacio ocupado por una organización estética que otro pensó mejor que uno que venía con aerosol a escribir Roberto no sé qué cosa. Y después viene el enorme caudal imparable de energía de estos chicos que desean expandirse por el planeta, como debe ser, como corresponde ser. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, ¿cómo hacemos con este río que viene, que se te viene encima y que brilla, y que brilla, y que brilla, y que uno dice, bueno, ¿dónde pongo tal color de brillo? ¿Y dónde te pongo tal otro color de brillo? Y está el que quiere laburar pintando, y está el que quiere laburar haciendo el color, y está el que quiere laburar diseñando, y está el que quiere laburar mostrando cómo los otros trabajan, y haciendo de eso su discurso. Muchas veces uno se encuentra aunque no sabe qué quiere decir. Y el delegado sí sabe qué quiere decir, pero no sabe cómo decirlo. Bueno, el trabajo de este proyecto es cómo hace uno lo que necesita hacer y cómo eso se coordina para que sea lo que se hizo y lo que se sigue haciendo. Y disfrutar, que es lo que queda.